Familia, ¿cómo les va? Bienvenidos con ustedes. Estamos en una nueva entrega, Día por Día Noticias, corresponde ya a la jornada de este jueves 29 de febrero de 2024. Esto se da cada algunos años prácticamente, que el calendario tenga este número de días en el calendario de febrero puntualmente. De los que por así, bueno, obviamente habrá algunos que nacieron en una fecha como esta, pero que bueno, celebrarán sus cumpleaños un 28 o un primero de marzo o un 28 de febrero. La cuestión es que llegamos a esta instancia en el calendario, se presenta así este año, y en el cual Tinogasta por estas horas suma alto porcentaje de humedad, producto de la llovizna de la tarde de ayer, que nos acompañó por algunos minutos, y del que generó una temperatura a esta hora ya de 30 grados en la ciudad de Tinogasta. Se esperan máximas de 34 grados para la jornada de hoy, con nubosidad variable que pueda llegar a presentarse en lo que resta de la jornada. Esto aparentemente va a continuar así hasta el sábado, inclusive porque para mañana se esperan mínimas de 19 y máximas de 34 grados, con cielo parcialmente nublado, y el sábado mínima 19 y máximas de 35 grados también con cielo parcialmente nublado. Esto es Día por Día Noticias, 30 años de vigencia en la televisión local, Canal 2 de Cable Sonovisión, Ultranet, Servicio de Televisión Digital, Sono Digital, y en las plataformas en Facebook y en YouTube nos encontrás como Día por Día Noticias, el noticiero de la gente. Réplica que también se desarrolla en nuestros colegas de Telediario Argentina. Comenzamos a desglosar los temas de hoy que nos ocupan y nos llevan al ámbito deportivo, porque ha sido toda una temporada de verano muy interesante para los más pequeños, que han ido complementando lo que es la práctica, aprendizaje del fútbol puntualmente, y de esa formación dentro de este deporte, que culminó con un torneo en el Club Calcio en la noche de ayer. Esto ocurrió en Juventud Unida con entrega de premios incluida. Impresionante, fue una hacer un cierre así es algo maravilloso. A mí que me encanta lo que es el fútbol formativo, me siento muy complacido y una alegría muy grande por lo que hemos logrado, que tenemos un club lleno y tenemos a los niños jugando, que es lo que deseamos. Bueno, esto obviamente que abre otras iniciativas para lo que resta del calendario del año. Sí, es cuestión de sentarse, planificar, y yo creo que el fútbol salón le tenemos que dar un poco más de importancia, porque es el fútbol base para lo que sería el cancha grande. ¿Cuántos equipos han estado participando? Alrededor de, entre todas las categorías, más de 15 equipos. Casi 100 chicos estuvieron compitiendo, así que es una alegría también por ese número. ¿Esta es una primera experiencia para ustedes? No, como club sí, la primera. Yo ya por ahí habíamos hecho otra con Racing, cuando estaba en Racing, y esta ya es la segunda, que también igual de meritorio, muy, muy hermoso salió. Vemos que la familia, esto es un pilar fundamental, el acompañamiento. Es impresionante, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de fomentar, eso, que la familia siempre esté presente para que el niño pueda evolucionar y mejorar. Yo creo que los padres, como vos decís, son un pilar, es la base para que ellos jueguen, para que ellos se diviertan en la cancha y crezcan. Bien. Si bien es cierto, los premios son simbólicos, pero vemos el entusiasmo que le imprimen los niños a una alternativa como esta. Así es, la verdad que se pudo entregar a cada chico, a cada niño, a cada director técnico una medalla, y eso debido al gran esfuerzo y el sacrificio que hacen los auspiciantes, desde nuestra institución también, poniendo su grano de arena, acompañando a los profes, acompañando a los chicos, acompañando a los padres, a las instituciones como el Club Juventud, que nos brindan estos espacios para que nosotros podamos desarrollar este tipo de actividades tan importantes como, por ejemplo, el fútbol de salón, fútbol 5, como lo decía el profe, a veces un poco olvidado, pero bueno, inculcarle un poco más de este deporte y que tengan esa actividad. Quizás en el verano, en las vacaciones, no hubo muchas actividades. Bueno, nosotros pudimos armar este torneo. La verdad que hay que felicitarlo a los profes, al profe Fernando Quintal, al profe Brian Bordón, que ellos son los
los que idealizan y los que organizan todo este tipo de eventos. Obviamente es sin dejar afuera a los padres, el acompañamiento de los chicos también. Y bueno, como verán, es un resultado muy positivo. La verdad que estamos muy contentos. Hemos colmado nuestras expectativas por la gran concurrencia, por la gran participación y obviamente eso apasiona a los chicos más a identificarse con su propio club, que en definitiva es a lo que apuntamos. Institucionalmente, ¿cómo van a trabajar teniendo en cuenta este incentivo, ¿no? Sí, así es. Nosotros ya hace tiempo que venimos trabajando. La verdad que nada es fácil más en estos momentos que estamos viviendo. La verdad que sin el acompañamiento de las instituciones, vuelvo a reiterar, y de los padres, no sería nada posible. Para este año teníamos como objetivo culminar el torneo de la mejor manera, como lo estamos haciendo, y bueno, después poder organizarnos para lo que queda el resto de año. Seguramente después de esto tendremos una reunión entre todo el equipo técnico para ver qué paso se sigue. Seguramente se viene el torneo municipal, la participación de los chicos más grandes en la liga, y bueno, ya así, por ejemplo, a fines de este mes posiblemente estamos participando en un torneo de fútbol infantil en la ciudad capital, en San Fernando del Valle también, y el año, como todos los años, la participación del mundialito en Santa Fe, ¿no? Que eso es tradicional de nuestro club. ¿Económicamente cómo se afronta todo esto? Por ahí nos damos vuelta con los temas de las entradas y me dicen que a pie es muy importante para decir a las personas que nos colaboran, al doctor Moreno, al doctor Cristian, que nos hace un aporte para que cada niño pueda tener su medalla, a la licenciada Melissa Moreno igual, que ella hizo un aporte muy grande para que, pues sobre todo por el tema de la medalla, que es con lo que más costo tenía. Después los demás trofeos fueron, como decir, son significativos para que los chicos se llevan, pero la medalla, que es una medalla muy hermosa que se logró hacer, la afrontamos con colaboraciones. Porque somos parte de sus vidas. Gracias por formar parte de este periodismo independiente. Día por día Noticias. El noticiero independiente de Tinogasta, Catamarca, Argentina. Desde el Consejo Deliberante, a través de la viceintendenta doctora Pamela López, se está invitando al acto de apertura de sesiones ordinarias 2024, donde el intendente de Tinogasta, Ernesto Adolfo Andrada, dejará formalmente inaugurado el periodo legislativo correspondiente al presente año. Desde ya se invita a la comunidad a participar del mismo, que tendrá lugar el día 1 de marzo de 2024 a horas 19:30. Esto tendrá lugar en la Plaza Jesús de Nazaret de la localidad de Copacabana. A propósito, dialogamos con el intendente estos días en relación a la visita del diputado nacional Sebastián Nóbrega, como así también autoridades de obras de la provincia, de infraestructura, por diversas cuestiones, diversos frentes que están relacionados con instituciones, por ejemplo, las educativas. En un contexto donde, recordemos, a nivel nacional, la obra pública está paralizada prácticamente y se está viendo entre los municipios y el gobierno de la provincia cómo se van a encarar o van a continuar obras que ya estaban presupuestadas, que habían comenzado inclusive muchas de ellas. Por ejemplo, el asfaltado en algunas zonas de este Tinogasta, esencialmente en zonas donde ya se trabajó por el sistema cloacal. Sí, la verdad es que a pesar de las circunstancias, la situación que estamos viviendo a nivel nacional, provincial, en cuanto a la coparticipación y los recursos que llegan a la provincia y a los municipios, la voluntad del gobernador para poder solucionar con los recursos provinciales, de poder dar solución a todas estas obras que han quedado pendientes también, y sobre todo darle continuidad, porque en el caso del asfalto es continuidad, tenemos obras que no se podían terminar, como las 80 viviendas, que ocurrió un problemita ahora con la máquina, pero estaban solucionando la gente de vialidad con la planta, y bueno, terminaron estos días, para que lo inauguremos en las próximas semanas con el gobernador. Esa es la intención, y también tenemos, por supuesto, el visto bueno y,
el gobernador nos dijo que no iba a faltar y que iba a mandar el equipo de vialidad para que asfaltemos lo que es la avenida San Martín. Sí, es una obra pendiente y muy necesaria, donde ha quedado inconclusa, ha quedado sin calzada y eso ocasiona mucho drama a los vecinos y sobre todo a quienes transitan con vehículos. Así que es una obra que se tiene que terminar y bueno, agradezco la voluntad del gobernador siempre de la mayoría de las obras que se están haciendo en Tinoa, hasta las grandes, se están haciendo gracias a los recursos de la provincia, pues si no sería imposible. Ya se han recibido partidas el año pasado y este año seguimos recibiéndola. Vamos a seguir trabajando coordinadamente con la provincia para que de alguna manera se destraben y sobre todo darle continuidad a estas obras que tienen que ver también con las cloacas, que tienen que ver con las viviendas, que del IPB, que también han quedado pendientes, se han frenado justamente por la falta de recursos nacionales. Bueno, con recursos de la provincia, el gobernador dispuso para que se las terminen. Así que bueno, se están aceitando la cuestión administrativa, pero una vez que se solucione eso, se van a continuar las obras. Bueno, estaba prevista una presencia del gobernador, su gabinete aquí en el departamento. ¿Qué va a pasar con las coparticipaciones futuro? ¿Qué se pudo anticipar, hablar de esto? Y la coparticipación depende muchísimo de la recaudación. Nosotros tenemos que ajustar los mecanismos de recaudación municipal porque lamentablemente no nos queda otra. Si no logramos de alguna manera lograr tener nuestros recursos, no digo ser independiente, pero sí por lo menos para poder hacer cosas chicas o mantener el municipio, lo que tiene que ver con los servicios, necesitamos sí o sí generar nuestros recursos. Y el tema de la coparticipación, si el consumo baja a nivel nacional, si la facturación, porque depende todo del IVA, si las facturaciones bajan, si las contribuciones bajan a nivel nacional, vamos a tener un gran problema, un gran drama. La economía se está enfriando y no porque la gente tenga todos los recursos o supla sus necesidades, sino se está enfriando porque la gente no tiene cómo consumir. Y eso es un drama y se traduce en todo, ¿no? Se traduce a las industrias que están dejando gente sin trabajo, se traduce en los municipios, en las provincias que están disminuyendo los ingresos, los recursos. No queremos ser meros pagadores de sueldo y tampoco, ojalá y Dios quiera, no corramos el riesgo de no poder pagar sueldo. Eso sería lo más duro que puede llegar a suceder en el caso de que disminuya muchísimo la coparticipación. Está muy difícil la situación, el gobierno nacional no entiende, no le interesa a la gente. Era sabido lamentablemente, pero bueno, el pueblo eligió, la comunidad eligió y hoy lo que tenemos es lo que estamos. Ahora hay que afrontar toda la situación de la mejor manera. Nosotros del municipio vamos a seguir trabajando y vamos a hacer todo lo posible para sostener todo lo que tengamos que sostener y seguir haciendo cosas por ti no basta. Por último, justamente dentro de lo económico, el área de Hacienda, se están haciendo algunos ajustes, porque sin duda hay que recaudar. Sí, hay que recaudar y sobre todo trabajando con la provincia, con los organismos de recaudación de la provincia también. No queremos presionar a quienes aportan comúnmente o todos los años al municipio en cuanto a los tributos, sino también a ver la forma de recaudar por fuera, también no necesariamente que los tinobasteños tengan que pagar todo, apostar al turismo, ver la forma de generar esos ingresos extra que nos puede dar el turismo, que nos puede dar la producción, ¿sí? Trabajar de esa manera y bueno, aceitar para que se pague todo lo que se tenga que pagar. Hay gente que no ha pagado en su vida lo que son los impuestos inmobiliarios, por ejemplo, municipal, y eso existían siempre, existieron. Y son impuestos que se tienen que pagar porque hoy en día se los necesita para poder darle solución a la comunidad, a lo que tiene que ver con alumbrado, barrio de limpieza mínimo, y por supuesto apostar a obras, a mejorar el parque automotor, son cuestiones básicas para que el municipio pueda brindar un servicio bueno. Recordamos entonces, mañana apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de Tinogasta, conceptos estos que bueno, se van a dar en esta apertura con los conceptos del mandatario municipal en la Plaza Jesús de Nazaret en Copacabana desde las 19:30 horas.
Atención, la dirección de la Escuela Agrotécnica Ciudad de Tinogasta comunica que continúan abiertas las inscripciones para el ingreso a primer año del ciclo lectivo 2024 en los horarios de atención del establecimiento, lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 18 horas. De igual modo, se informa que el periodo de acompañamiento pedagógico comenzó el día 28 de febrero y se extiende hasta el 1 de marzo de 2024. Y las instancias de evaluación serán desde el 4 de marzo al 8 del mismo mes del presente año. Esto lo informan desde la dirección de la Escuela Agrotécnica Ciudad de Tinogasta. Salud volvió a marchar en la tarde-noche de ayer. A pesar de la lluvia, esto no impidió que el sector autoconvocado se reúna y conjuntamente con el sector docente marcharan por las calles de Tinogasta bajo un mismo lema: salario digno. Bueno, Fiambalá también alzando su voz. Sí, exactamente, desde Fiambalá, todo el personal de salud, desde la semana pasada ya estamos haciendo kits de colaboración, solo se está atendiendo lo que son urgencias y nada, todos los servicios están, digamos, plegados al kit de colaboración. ¿Cómo ha repercutido la situación, por ejemplo, del área programática número 11 de Belén, que prácticamente decretó para ellos una crisis sanitaria? Sí, totalmente. Yo creo que ese es un fiel ejemplo de lo que realmente está pasando en salud. Te digo que nosotros también estamos entrando en una situación difícil. Te cuento, muchos de los profesionales que trabajan en Fiambalá tenemos que trasladarnos diariamente varios kilómetros, lo que es el costo del combustible y todo lo demás, se hace muy muy difícil ya cumplir, digamos, con todo este el trabajo. Pero bueno, lo estamos haciendo, pero te digo que ya cuesta bastante. Recordemos que la zona de la jurisdicción del área programática número 15 es muy amplia geográficamente hablando. Sí, geográficamente es amplia y a veces hay que cubrir todo lo que es la zona norte. Te hablo desde Río Grande, Tatón, todo lo que es la zona de la herradura. Y bueno, se va complicando. Pero bueno, te digo que el sector salud del área 15 se encuentra en estos momentos cumpliendo el kit de colaboración. ¿Esto es también por tiempo indeterminado? Totalmente, sí. Bien. Sí. ¿Cómo están con el recurso humano allí en el hospital? Porque bueno, también era otro de los pedidos. Había hospital nuevo, todo, pero faltaba más recursos todavía. Sí, sí, en realidad falta y bueno, lo que sí se está teniendo mucha dificultad es el tema de las guardias. No se consigue actualmente lo que es médico de guardia, porque realmente no es muy redituable el pago de las guardias. También ese es el reclamo que se está haciendo, ¿no? ¿Insumos cómo están? Por el momento, por lo menos lo básico estamos teniendo. ¿Y el dengue, en relación al dengue? Tuvimos ya un caso que por el momento fue, digamos, no es autóctono. Se realizó los controles del pacientito, en su momento se lo derivó a la ciudad de Catamarca para una mejor atención, pero bueno, se está haciendo todo lo que es bloqueo, todas las medidas de prevención. Gracias. Bueno, doctora, también acompañando al sector. Acompañando, sí, por supuesto, a los colegas activos. Porque esto también repercute en el que ya está jubilado. Repercute. Imagínense que el jubilado percibe un 82% móvil y, bueno, cuanto menos sea la remuneración del activo, va a repercutir en el pasivo, digamos, y la verdad que da mucho dolor y más que nada tristeza, ¿no? De haber pasado de ser los indispensables, los que estuvimos al frente, porque yo en ese momento también estuve al frente en la pandemia, a ser olvidados y descartados, ¿no? Porque y da bronca, da tristeza, y no sé por qué pasa eso con salud, siendo que es lo primordial. Sin salud no se puede llegar ni a educación, ni a un trabajo, ni a nada de nada. O sea, es lo primordial de toda persona y es un derecho constitucional. ¿Y por qué se lo castiga de esta forma, ¿no? O sea, que realmente Belén ha declarado una crisis. Yo creo que en realidad toda la nación está en crisis con la parte de salud, bueno, con muchos de las diferentes actividades, docentes, policía y bueno, todo lo demás, que son justamente las actividades esenciales para cualquier sociedad. Con la experiencia de vida que has tenido dentro del ámbito de salud, ¿qué opinas de este presente? ¿Te ha tocado vivir situaciones como estas? Los
trabajadores de salud nunca estuvimos bien, siempre fuimos relegados en todo sentido. Y como les explicaba hoy, fuimos de aplaudidos y esenciales a ser olvidados y descartables, porque se ve que a la gente del gobierno, el que esté de turno, sea el que sea, no les interesa, y sin embargo nosotros hemos arriesgado con el COVID, por ejemplo, la vida. Muchos compañeros han partido dando todo de sí. En mi caso he tenido varias zonas, siempre he sido médica de zona, y bueno, es como que queda ese sabor amargo de haberlo dado todo y que realmente no haya sido reconocido, ¿no? Y bueno, ahora pasa con mis colegas, por eso estoy acompañando, y que van a ser los futuros pasivos que van a sufrir con más razón cuando estén jubilados las carencias que uno va sufriendo. ¿Cómo sigue esto? No sé, ojalá se cambie, ojalá se tome conciencia, que ojalá haya unión, porque lo que veo que es mucha desunión, mucha pelea, mucha bronca, mucha cosa, mucho el que fue, el que es, la culpa es del otro, y en realidad los temas esenciales no se tocan, y temas fundamentales, y justamente tenemos que estar unidos para sacar esto adelante. Y yo siempre le decía a mis hijos el otro día, ¿cómo puede ser que para un mundial estemos todos juntos y para sacar el país adelante no podamos ponernos de acuerdo? Y bueno, tal vez en reflexiones de una persona que está a punto de cumplir 70 años y que ha vivido todo tipo de experiencias en cuanto a la salud, desde Córdoba, desde las clínicas más elevadas, a venir a comenzar de cero en los lugares más inhóspitos, o sea que lo viví todo, y realmente me duele, porque tenemos un gran país, con todo, con gente muy buena, con gente que pone todo su esfuerzo, y que esté pasando esto y no nos podamos poner de acuerdo para sacar adelante el país, la verdad que duele. Porque somos parte de sus vidas. Gracias por formar parte de este periodismo independiente. Día por Día Noticias. El noticiero independiente de Tinogasta, Catamarca, Argentina. Sánchez, centros de compra, te recuerda que es una semana para aprovechar diversas promociones, entre ellas un lavarropas automático Dream por 6 kilogramos. Promo tarjeta Banco Nación, 25% de descuento. Centro Car Plan Oxígeno, con 6 y 12 cuotas podés acceder a este producto, del cual tiene un precio imperdible para aprovechar esta semana en Sánchez Centro de Compra. Precio del lavarropas de 810.650 pesos con estas alternativas, tanto con Banco Nación como las tarjetas y promoción de Centro Car Plan Oxígeno. Llegate por Sánchez Centro de Compras esta semana con promociones imperdibles para aprovechar. Cambiemos de tema, tiene que ver con otra marcha, pero esta vez en el ámbito educativo. Recuerden ustedes que prácticamente en las últimas marchas se han venido uniendo los dos sectores para aunar su ruido, su molestia con la situación salarial que están atravesando. Sueldo digno, salario digno, es la consigna puntualmente para ambos sectores, que son autoconvocados y que están marchando. Recientemente veíamos el tema salud, que esta mañana tenían una asamblea, una de las últimas dentro del periodo que venían teniendo por tiempo indeterminado, y cubiertos por el gremio de APROSCA, y que bueno, van a terminar de definir mañana prácticamente cómo continuarán las medidas en salud. Por su parte, el sector docente acentúa aún más su reclamo, y que lo hizo notar en la jornada de ayer con docentes inclusive que llegaron de la jurisdicción de Fiambalá. Exactamente, es una nueva marcha pidiendo lo mismo, sueldos dignos,
El acuerdo que hizo el gremio, seguimos en desacuerdo, en total desacuerdo. Un 25% no es absolutamente nada, y más comparándolo con otros gremios y otros acuerdos que han sido mucho mayores y mucho más importantes. ¿Cómo sigue esto? Porque bueno, ya hubo una desafiliación al gremio. Sí, en mi caso yo ya me desafilié el año pasado, a fines de año, justamente porque el año pasado ya pasó esto, de que todos estamos en desacuerdo con lo que propone el gobierno, y o por lo menos la gran mayoría, y la EATECA va y firma el acuerdo igual. A pesar de que la gran mayoría estamos en desacuerdo, jamás fueron claros con respecto a las otras bases, nunca mostraron nada, si las otras bases estaban en acuerdo o no. Ellos dijeron, no, todas las bases están en acuerdo con lo que plantea el gremio, aceptamos y listo, pero no hubo ningún blanqueo en cuanto a la documentación, a las encuestas, a nada. Algo que ustedes me habían pedido. Sí, por supuesto. ¿Cómo sigue esto? Y seguimos en la lucha, ahora vamos a continuar y creo que va a ser indeterminado. Sí. Las marchas, prácticamente nuclear, a pesar de la lluvia de hoy. Seguimos igual y vamos a seguir igual todos los miércoles apoyando a los autoconvocados de la capital, que también lo hacen ahora, o sea, hoy miércoles, así que nada, o sea, seguimos porque es lo más de lo mismo que siempre les ponemos. No estamos de acuerdo con nuestro salario y bueno, vamos a seguir en la lucha hasta que el gobernador, alguien nos escuche. ¿Qué repercusión ha tenido los conceptos de la secretaria general en la reunión última? Y ustedes lo escucharon, ¿no? Nada, ¿qué vamos a decir? Ella no, como que nos amedrentó, fue con una postura como de autoritarismo y como amenaza, porque en un momento nos dijo de que tengamos cuidado que nos ponemos un micrófono, porque que ella ve, no sabía que tenía tanta facultad para que vea nuestros expedientes, que hay muchos docentes sumariados, incluso le faltó el respeto a un colega hablando del sueldo en ese momento, preguntándole el sueldo, que creo que es algo muy personal y que no le corresponde a ella. Cuestionar el tema del sueldo, aparte un colega de muchos años que yo creo que ya está por jubilar, pero no era el caso, ¿no? Me parece una falta de respeto total para con nosotros. O sea, ustedes estuvieron ahí y bueno, mientras no grababan las cámaras, pero se dijo muchas cosas en cuanto no fueron ciertas. Ahí cuando lo expuso también al profe de ATECA, dando explicaciones, que lo había sancionado y cosas entre ellos, ¿vio? Pero nosotros, o sea, como que a nosotros nos dijeron unos cuantos y éramos más de 30 ayer, no éramos cuantitos como se dijo ahí. Así que bueno, renunciamos ayer. Y hay más renuncias, ¿no? Siguen las renuncias, te cuento, siguen. Vimos que en la seccional Fiambalá prácticamente todos han renunciado. Sí, yo vengo de Fiambalá pura y exclusivamente para acompañar a los colegas de Tinogasta. Y sí, hay muchos colegas de Fiambalá que están renunciando. A pesar de las amenazas, de los insultos, de las llamadas privadas y de un montón de cosas que se ocultan, a pesar de eso se siguen desafiliando, sí. ¿Cómo haces hoy por hoy para llegar? Porque tenés que hacer distancia, tenés que llegar a la escuela. ¿Cómo haces? En mi caso, yo viví en Tinogasta, ustedes me conocen. Me tuve que mudar a Fiambalá, alquilar en Fiambalá para cortar las distancias y obviamente achicar los costos, porque yo pongo mi vehículo para ir a Medanitos y a Palo Blanco todos los días, y aún así, estando en Fiambalá, mi gasto solo en combustible es de un tanque por semana. Eso es decir, 40.000 pesos por semana, 160 mil pesos, si no me equivoco, al mes, solo en combustible. Esto es hasta hoy. Hasta hoy, o sea, y el viernes no, y ya me vine con los bidones para poder cargar y de alguna manera paliar lo que es este aumento, que es semana a semana, mes a mes, y que los aumentos míseros que nos dan no nos alcanza para llegar a fin de mes. O sea, estamos achicándonos en cuanto a nuestra calidad de vida, a nuestras familias, en el caso de los colegas que tienen hijos, a sus
sus hijos, sacándoles de comer para poder llegar a fin de mes, y no es justo. Bien. ¿Cómo sigue, profe, todo esto? ¿Cómo está? De hecho, ahora estamos viendo, porque estamos analizando conjuntamente con los colegas, de que por ahí se nos complica, porque muchos profesores tienen que trabajar, maestros también tienen que trabajar. De hecho, hay varios colegas que iban a asistir justamente ahora, pero están avisados, pero están cumpliendo con su labor, ¿me entiende? Estamos viendo si la vamos a hacer los viernes, para que también venga ahí, como yo sigo, ya viene de Fiambalá, para podernos juntar también con la gente de Fiambalá, ¿no? Y poder ver cómo seguimos con todo esto. Sí, y más al norte también, para ver cómo seguimos con esta lucha, ¿no? Legalmente, ¿cómo van a hacer? Porque, bueno, están autoconvocados, están prácticamente solos. Claro, eso, por ahí, a ver, estuvimos escuchando ahí algunas gremialistas o algunos gremialistas, ¿me entienden? Nosotros no vamos, eso queremos aclarar también, ¿no? Nosotros no vamos en contra de algún partido político o de alguna persona en particular, ¿sí? Nosotros, como lo único que deseamos es un salario digno para todos nosotros. Acá yo sí lo estaba explicando recién, el tema del combustible, que no llegamos a fin de mes y todo eso. Simplemente lo que nosotros queremos es un salario digno para poder afrontar el mal momento que está viviendo nuestro país, ¿no? Porque somos parte de sus vidas. Gracias, gracias por formar parte de este periodismo independiente. Día por Día Noticias. Noticias. El noticiero independiente de Tinogasta, Catamarca, Argentina. Está previsto se desarrolle las instancias finales del torneo municipal de básquetbol verano 2024. Este jueves 29 de febrero para la categoría B, desde la hora 20:30, entre Amigos y Tino Basket. Y desde las 22:30 horas, categoría A, IBAC versus Super Quinteto. Esto en el Polideportivo Municipal, invitación de la Secretaría de Deportes y Recreación del municipio de Tino Basta. Nos ocupamos también del tema docente, pero lo que va a ocurrir la próxima semana, puntualmente, cuando se prevé volver a las aulas, ya existen gremios docentes alineados a la CGT que anunciaron un paro nacional. Ayer nuestro secretario general a nivel nacional en una conferencia de prensa con los dirigentes de SADOP, CEA y AMED, llamaron a un paro nacional para el día 4 de marzo. Bueno, un paro nacional que es el segundo de los que se vienen desarrollando en esta última semana, porque hubo otros gremios nacionales que convocaron el lunes, por ejemplo. Sí, somos 5 los gremios nacionales docentes. El día lunes había convocado CETERA, que no es parte de la CGT, que es parte de ATE. Uh-huh. Y sí, nosotros esperamos primero el llamado a reunión paritaria, que fue el día 27, y al ver que no hubo ningún tipo de respuesta de parte del gobierno nacional, llamamos a paro el día 4 de marzo. ¿Esto es sin concurrencia? Sí, sin concurrencia a los lugares de trabajo, es a nivel país, y bueno, principalmente por lo que no se está cumpliendo la ley de financiamiento educativo. Las provincias van a quedar sin el FONID, que si bien Catamarca lo ha garantizado, pero no sabemos hasta cuándo, y es un retroceso salarial, sí, en un 10%, más o menos. Montalvo, y en relación a las repercusiones que hay con los paros nacionales. El último, bueno, al menos aquí en Tinogasta, no tuvo mucha repercusión. ¿Qué esperan que ocurra el próximo lunes? Sí, nosotros particularmente tenemos muchos afiliados en nivel medio. Yo creo que se van a adherir, pero también es a nivel país. A nivel país se abre el ciclo lectivo en la mayoría de las provincias, y por eso se toma el 4 de marzo como el inicio de un plan de lucha. Sí, nosotros ya veníamos en estado de alerta y movilización. Habíamos pedido mediante nota a los 4 gremios que conforman la CGT, los gremios docentes, la apertura de la paritaria, porque hay que establecer un sueldo inicial docente, y lamentablemente no tuvimos respuesta. El secretario de Educación fue a una reunión con las manos vacías, sin ningún tipo de propuesta, y bueno, de ahora en más comienza el plan de lucha. Ahora son 24 horas,
creo que va a haber una próxima reunión con la gente de Nación, pero si no hay soluciones a corto plazo, vamos a seguir con este plan de lucha. ¿Qué ocurre con aquel docente que no está afiliado a ningún gremio? No, sí lo pueden hacer. El derecho a huelga está establecido en la Constitución Nacional, lo pueden hacer. Y más que, o sea, no se les va a descontar, creemos que no se les va a descontar, por el hecho de que estamos luchando también por un pedido que hizo el gobierno provincial de la restitución de los fondos del incentivo docente. ¿Qué opinión te cabe sobre la reacción de docentes autoconvocados en la provincia, en Tinobasta inclusive, con los últimos acuerdos que hubo salariales? Bueno, hay un desacuerdo en parte del sector docente. Sí, bueno, nosotros no hemos firmado ningún acuerdo salarial, ni en el año 2023, ni este último de ahora del 24, pero que es retroactivo al 23, a la paritaria 23, donde hay que recordar que el único gremio que gestionó una reunión con el gobernador fuimos nosotros. Nuestra secretaria general se reunió personalmente con él en el mes de diciembre, donde le pidió la reapertura de la paritaria docente provincial, donde había ya un desfasaje con el tema de la inflación, y todo lo que ellos piden nosotros lo replicamos en nuestras bases, ¿sí? Nuestras bases, nosotros hemos sido respetuosos siempre de nuestras bases. Para eso lanzamos el día que posterior a la reunión al ofrecimiento salarial del gobierno, una encuesta en la cual votaron más de 2.650 docentes en toda la provincia, donde el 69,5% de los docentes han rechazado la propuesta salarial. Nosotros íbamos por una propuesta de un 35, un 40% de aumento, pero bueno, no se pudo dar. Ahora hemos pedido la apertura de la paritaria 2024, que si bien el gobierno la abrió en el mes de enero, pero no tenemos un ofrecimiento salarial para este inicio del ciclo electivo, entonces estamos luchando por eso y es muy probable que la otra semana también tengamos medida de fuerza a nivel provincial. Que se desafilien de algunos gremios los docentes, ¿qué opinión tenés como gremialista? No, particularmente, es una cuestión interna en cada gremio. Nosotros, yo creo que hay que ser respetuoso y responsable de la determinación de las bases, y es lo que nosotros hacemos. A nosotros todo lo contrario. Hay muchos docentes que se están afiliando a nuestro gremio, y eso tiene que ver con nuestra trascendencia y nuestro compromiso con el docente. Nosotros estamos en la vereda de la educación y de la docencia. No, nosotros no, por esa razón nos hemos separado de la intersindical, porque había cuestiones que nosotros no estábamos de acuerdo, y bueno, estas son las repercusiones que tienen esos gremios que han venido firmando sistemáticamente los acuerdos con el gobierno. De haber una próxima reunión paritaria, ¿qué van a plantear? Y vamos a ir con un pedido de aumento salarial de acuerdo al costo de vida y al índice de inflación, porque, bueno, ustedes saben, hasta este momento tenemos un precio de los alimentos y el primero de marzo sube el combustible y vamos a tener otro precio. Entonces, yo creo que la paritaria no se tiene que cerrar en ningún momento, tiene que ser mes a mes, y bueno, y esa es la postura nosotros a nivel provincial. Esperemos que el resto de los gremios nos acompañen, porque a veces quedamos solos en esta puja en contra del gobierno y a favor de los docentes. Porque somos parte de sus vidas. Gracias por formar parte de este periodismo independiente. Día por Día Noticias. El noticiero independiente de Tinogasta, Catamarca, Argentina. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Cómo andan llevando esta semana? Ya estamos a días de arrancar un nuevo mes y sobre todo en un abrir y cerrar de ojos llegamos al jueves 29 de febrero. ¡Wow! ¡Qué emoción para los que esperamos este mes de marzo!
Entre otras cuestiones, porque por ejemplo, muchos familiares cumplen años, hasta yo misma. Así que estamos ansiosos de este mes. Pero también lo que estamos ansiosos es saber cómo vamos a despedir este último jueves de este mes. En el mapa de Argentina, tal como lo podemos observar, se presentan dos escenarios. Mayormente inestable para el norte, algunas provincias en alerta, y también para la franja central, probabilidad de precipitaciones. Ya para la Patagonia sería otro escenario, porque el ambiente estará más seco, más estable, nubosidad variable y precipitaciones al sur, bien al sur, en las cordilleras, en Santa Cruz al oeste. Vamos región por región. En el noreste y litoral, este ambiente húmedo, caluroso, tengo malas noticias, va a continuar. Para los fanáticos de, capaz, el ambiente más fresquito, va a continuar estas condiciones alcanzando temperaturas máximas entre 28, 33 a 36 grados. El viento va a estar ingresando del nordeste, por lo tanto, este ambiente húmedo se va a sentir y también cuando salga el sol vas a sentir también más temperatura, más calor de lo que marca el termómetro. A tener en cuenta que las provincias de Misiones, Corrientes y Chaco van a estar bajo alerta amarilla por fuertes tormentas. Esto va a incluir abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ocasional caída de granizo, fuertes ráfagas de viento y actividad eléctrica. También para la provincia de Formosa, precipitaciones en horas de la madrugada. Luego, con el paso de las horas, estaríamos hablando de mejores condiciones. Una situación también similar con respecto a la alerta amarilla sucederá en Santa Fe al norte. Esta provincia también se encuentra, como lo decíamos, bajo alerta amarilla por fuertes tormentas y el resto de la región permanecerá también bajo las mismas condiciones, entre cielo despejado a parcialmente nublado, y cuando hablamos de las mismas condiciones nos referimos a las precipitaciones que aparecerían en Córdoba, la provincia, en el oeste, también en el norte de La Pampa y en algunos sectores de Buenos Aires, sobre todo en la costa atlántica. Temperaturas máximas que alcanzarán entre 29, 31 hasta 34 grados. Un día veraniego, vamos a tener que seguir acostumbrándonos a esta humedad que también dice presente en la región del Cuyo. También ingresa este viento este que mantendrá más bien esta humedad en esta región, mínimas entre 23 a 25 y atentos, porque en el norte de San Luis estaríamos hablando de precipitaciones. Cielo parcialmente nublado y ya luego en horas de la tarde la nubosidad irá en disminución. Para la región del noroeste argentino también hay alerta amarilla para las provincias de Salta y también Jujuy. Como lo podemos observar, las temperaturas mínimas irán entre 21, 23 a 24 grados, alcanzando valores máximos de 28, 30 y 34 grados. Cielo cubierto a también parcialmente nublado, nubosidad que sería variable para esta región. También continúa el ambiente húmedo porque no hay cambios en la masa de aire. El viento también ingresará desde el este, sudeste. Vamos a estar a la espera del tan deseado cambio de tiempo para un alivio para esta región. Ahora sí, nos vamos hacia el sur, nos vamos hacia nuestra querida Patagonia, porque habría dos escenarios. Primero, como lo podemos observar, el calor se va a notar en el norte de la Patagonia, un ambiente más seco a diferencia del resto del país, pero las temperaturas máximas irán en ascenso alcanzando los 31 a 34 grados, parcialmente nublado. Muy interesante también que en esta región no se ven por el momento precipitaciones. Las condiciones se mantienen mayormente estables para toda la Patagonia. También lo podemos ver en Chubut, parcialmente nublado, mínima de 15 alcanzando máxima de 23 grados. Ya para Santa Cruz, cielo cubierto, el viento también ingresará desde el oeste y a tener en cuenta las precipitaciones que se presentarán en forma de lluvias y también de nieve en la zona de la cordillera. Hay que recordar que estamos ante el ingreso del frente frío que por el momento es débil. Vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días. Temperaturas mínimas que alcanzarán entre 5, 6, 10, alcanzando valores máximos de 15 a 19 grados. Muy atentos porque toda esta información y las noticias relacionadas la podéis encontrar en nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias. ...31 grados la temperatura actual en Tinubasta, se esperan máximas de 34... para lo que resta de la jornada de hoy. Vamos a continuar con cielo, con alguna que otra nubosidad que nos pueda acompañar
en el resto de la jornada en este valle de la Baucán. Para mañana algo similar, mínima 19, máxima 34 grados, también alguna que otra nubosidad en incremento. Pero el sábado también va a ser algo similar en cuanto a la nubosidad variable, pero con mínimas de 19 y máximas ya de 35 grados para lo que va a ser el sábado. Desde el domingo en adelante las condiciones tienden a cambiar con incremento de la nubosidad, probabilidad de precipitaciones con mínimas de 17 y máximas de 27 para lo que es el domingo. Y el lunes con mínimas de 17 y máximas de 25 grados con cielo cubierto y probabilidad de precipitaciones. Según el pronóstico extendido que refleja hoy, veremos cómo se actualiza mañana, pero de igual manera ya el pronóstico extendido va dando cuenta de esos cambios que se esperan desde el domingo en adelante. Esencialmente, en cuanto a bajas a las temperaturas, hay inestabilidad por aquí, por nuestra región. Las últimas informaciones, que bueno, ya se las veníamos contando esta semana, el aumento del combustible para mañana se espera desde el 1 de marzo. Esto también repercute en otros ámbitos con incrementos. Para mañana también se esperan, comiencen a aplicar otros incrementos en cuanto a porcentaje se refiere en la obra social de los empleados públicos por el tema órdenes. Sobre esto vamos a ampliar en la edición de mañana. Final de esta edición de hoy. Gracias por informarse con nosotros. Nos reencontraremos mañana aquí en este mismo lugar, en este mismo canal y en estos mismos contactos que a través de las plataformas en Facebook y en YouTube nos podés encontrar. Están ustedes informados. Nos reencontramos mañana para otra edición de Día por Día Noticias. Muchas gracias. Muy buenas noches, bienvenidos desde el histórico Boliche Kiosk en Villa Carlos Paz, vía streaming para todo el mundo. Canta el himno de Córdoba, canta para todos ustedes el señor Fernando Vladi. Muy buenas noches a todos, un placer enorme a toda la gente de Kiosk, Carlos Paz. ¡Hey!